Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda hora de clase. Por favor, conteste atención. Tenemos, se encuentra Jamie, me parece que recién entró Jamie otra vez. Presente. Ya, mi amorcito. Andresito. Andrés. Andrés. Vamos a ponerle falta. Este Mixael. 38 amiguitos. Kiara. Kiara. Y no está. Andrés ya dijo. Ya dijo presente, Andrés, ya. Ok. No está Kiara, ¿verdad? No ha entrado. Agua a mi mamá. Ya, mi amor. Natalia. Presente, Miss. ¿Sí está Kiara? Sí, Miss. Ya. Y en la primera hora también estuviste, ¿verdad? Ok, entraste con atraso, Kiara, porque te llamé y no contestaste. Un apagón en mi computadora, que mi computadora se le dañó el cable de conectar. Oh, ya, mi hija. Ok, seguimos. Alanis. Presente. Ya. No, la escucho entrecortado. ¿A mí se me escucha entrecortado? No, no, mi. Es mentira. Samantha. Presente, Miss. Mentira, es su internet. Joseph. Rominita. Presente, Miss. Gerald. Presente. Bárbara. Presente, Miss. Denise, Camila, Eric, Miguel, Vladimir, Leticia, Miguel Enrique, Isabela, Andreina, Madeleine, ¿ha ingresado Madeleine? No ha ingresado Madeleine, falta. Daniel sí está, ya el resto estamos todos. Solamente Madeleine no ha ingresado a clase el día de hoy. Ok, chicos. Yo todos los días estoy publicando la asistencia para que los papitos puedan verificar el ingreso de ustedes a clase. Cuando tienen falta, tienen que pedir un código y justificarlo. Ese código nomás tiene duración de 2 días. Pasado eso, ya no se le puede justificar, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, vamos con estadística. El día de hoy vamos a hacer un recuerdo de las medidas de tendencia central, de los 3 tipos de medidas de tendencia central que hemos trabajado. Dice, verifica si es verdadera la situación planteada. Aquí tenemos unas jugadoras o jugadores, parece que fueran de Brasil por el color amarillo y verde, dice. Dice, mi altura es la mediana de todas las edades. Eso dice la personita que tiene aquí el balón hacia arriba. Ella dice que mide 1,88 m. Nosotros tenemos que descubrir si es verdad lo que ella dice. Cuando nos piden hablar de la mediana, ¿a qué se refieren? Bueno, aquí tenemos las 3 medidas. Vamos a recordar un poquito. Vamos con la diapositiva. Me avisan si se ve grande cuando les proyecten. Ya. Nosotros como se ve bien. Nosotros como medida de tendencia central hemos trabajado la media, que también la decimos mediana, la media que también la conocemos como el promedio, y la reconocemos porque está formado por una X y un apóstrofe superior. La mediana, que es la ME, que se colocan los datos de menor a mayor y el dato que quede en el centro, pues será la mediana. Y la moda, que es el dato que más se repite. Eso es lo que aprendimos en este parcial sobre medida de tendencia central. Ya. Cuando hablamos de la moda, la forma de reconocer es darnos cuenta cuál es la frecuencia con mayor aceptación y es inmediatamente sabemos que es la moda. Cuando queremos hallar la media, en cambio es el promedio. Sumamos todos los datos y se lo divide para la cantidad de datos que tenemos. Y en la mediana, en cambio, colocamos los números de menor a mayor
y vamos eliminando desde los extremos. El número que queden en el centro, pues a ese le diremos que es la median. Entonces tenemos como desequilibrio cognitivo este ejercicio que usted lo, yo se lo planteé hace un momento. Esta personita, por estar en medio, ella es la mediana. ¿Será eso verdad? ¿Usted cree que eso sí es verdad? Sí, sí, parece, porque los datos están organizados de mayor a menor. Muy bien. Y se nota gráficamente que hay tres de cada lado. Exacto. Primero, para allá la mediana tenemos que poner en un orden, como dice José Ignacio, parece ser que están ordenados. El acá mide 1.76 m, 1.70 m que diga, el segunda 1.75 m, el tercero 1.82 m, el tercer, sí, la cuarta que me escribe por privado 1.88 m. ¿Quién te está escribiendo por el chat? Alanis. Alanis, comenzamos. Solo le estoy diciendo que no era mentira. No tienes que decir nada, no tienes que decir nada. El amigo quiere andar de cabeza, el problema del amigo, se ven las evidencias en las imágenes y se le llamará la atención. Ya. Quinto, tenemos 1.91 m, el sexto 1.97 m y el último 2.05 m. Sí, ahí se le envía por privado. Entonces, me mandan esas capturas. ¿Qué manera de decir? Entonces, pero yo no solamente voy a determinar la mediana. Mire, yo te he puesto la media, la mediana y la moda. Entonces, vamos a hallar a la mediana primero. Entonces, aquí donde usted dice media, usted va a poner o promedio. Ahora ya no me rayan la pantalla porque ya no tienen oportunidad de rayar. Ahora vamos escribiendo y molestar en los chats. O promedio. Para hallar el promedio, sabemos que tenemos que sumar todos los datos y dividirlos para la cantidad. Entonces, usted va a colocar ahí 1.70 m más 1.75 m más 1.82 m. Usted también hágalo así en su cuadernito, por favor. 1.82 m, 1.88 m. Más 1.91 m, más 1.97 m, más 2.05 m. Okay. En estadística, como estamos trabajando con datos decimales que no lo hemos visto, yo sí te permito hacer uso de la calculadora. Entonces, con mucho cuidado, usted va a tomar su cálculo. ¿Por qué le digo cuidado? Porque en su calculadora usted tiene un puntito. Usted no se puede olvidar de colocar el puntito cuando usted coloca uno punto. Tiene que buscar ese punto decimal porque si usted no le puede... Mira, en mi calculadora sí tengo uno. En mi calculadora tengo un punto. Exacto. Entonces, cuando usted vaya a utilizar la calculadora, usted tiene que poner el número entero y el punto decimal. Porque si usted no presiona ese puntito que le marca como decimal, aquí... pues no le va a poder trabajar esa, la operación, porque lo van a marcar como números enteros. Entonces, vamos viendo, mis amores. Entonces, va a poner 1.70 m más 1.75 m más 1. Apaguen, por favor, ese micrófono. 1.82 m más 1.88 m más 1.91 m más 1.97 m más 2.05. ¿Cuánto te salió, Andreina? 13.8. Sí, mis 13.8. 13.8, ¿estamos todos de acuerdo que esa es la respuesta? Sí, muy bien. 13.08 u 8. 13.8. 13.8 también me sale lo mismo. A ver, pregunto, 13.08 o 13.8. 13.08. Ya, perfecto. Me salió lo mismo.
0.8. No es lo mismo decir 0.8 que 13.8 porque el punto 8 se lee como 80. Ya. Ahora sí, una vez que yo tengo ese ejercicio, se va a dividir. Recuerde, la rayita significa división. ¿Cuántos niños tengo ahí de pie? 7. Vamos a dividir para 7. Exacto. Eso significa que usted va a dividir para 7. Entonces, la media, hoy no me deja escribir, alguien quiere ingresar ahorita. La media o promedio es igual a, vamos, 13.08 dividido para 7. ¿A cuánto le salió? Ya. Siempre se va a quedar con dos decimales. Ya. Ahora mire, a usted le salió una unidad y preste mucha atención porque esto también es uno de los temas que van a estar en evaluación y yo no quiero después tener problemas con los papitos que no me miden. Cuando vamos a trabajar medidas de tendencia central se utilizan hasta dos decimales. Usted se habrá dado cuenta que al dividir le salieron... Si me escuchan bien, que me salió internet inestable. Sí, se escucha bien. Sí, ok. Ya, muy bien. Entonces. Ya. Ustedes, yo les decía que cuando ustedes van a utilizar media tendencia central se deben quedar hasta con dos decimales. Esta división tiene muchos decimales, dice 1.868571. Cuando es de esa manera, sí, usted se va a quedar con dos decimales. Pero ojito, yo tengo que aplicar el redondeo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy a quedar con dos decimales, yo me tengo que fijar qué número es del tercer decimal. Y si el tercer decimal... 1.87. Exacto. 87. Si el tercer decimal es un número 5, 6, 7... 8 o 9, para aplicar el redondeo le va a sumar una unidad. ¿Sí? Entonces, mi respuesta será 1.87 m. No va a ser 86, va a ser 1.87 m. 1.87 m, que son los datos que estamos trabajando. ¿Sí? Eso sí le voy a pedir que tengan mucho cuidado. Cuando ustedes al sacar un promedio y tienes una división que te sale mucho decimal, usted se va a quedar solamente con los dos primeros decimales. Pero si yo veo que mi tercer decimal es un número 5, 6, 7, 8, ya terminé, ya puedo borrar. Yo lo redondeo. Te calma, ¿sí? Ya. Para hallar la mediana descubrimos que esa afirmación sí es correcta, pero igual la vamos a colocar aquí. El proceso, vamos a colocar así 1.70, no vamos a poner este signo de suma porque no vamos a sumar, vamos a poner una coma. Los decimales se colocan con punto decimal, por si acaso. Ahí viene 1.72, 1.82 m, luego tenemos 1.88 m, tenemos ahora 1.91 m, 1.97 m, y 2.05 m. Ya.
Una vez que yo ya he colocado todos los datos en orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una vez que yo he colocado todos los datos en orden, para descubrir al promedio, yo voy a comenzar a descartar los números que están en los extremos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces voy a descartar 1,70 m y voy a descartar 2,05 m. Voy a descartar 1,75 m y 1,97 m. Voy a descartar 1,82 m y 1,91 m. ¿Qué número nos quedó en el centro? 1,88 m. Entonces, la afirmación sí era correcta. Sí es. Ahí está. Entonces, la mediana, recuerde que a esta medida mediana se la representa con la M mayúscula y la E minúscula. La M es igual a 1,88 centímetros. Y la moda es el dato que más se repite. En este caso, ¿cuál es el dato que más se repite? Ninguno. Ninguno, exactamente. No hay moda, exactamente. Cuando no hay datos que se repitan, decimos no hay moda. Ponemos no hay moda. Así es, no hay moda. Porque no hay datos que más se repiten. Cada uno tiene. Y ya terminé, Reinaldo Rosero. Ya se calma un ratito. Ya. Entonces, ahí al lado de la niñita, usted va a poner verdadero. La opción sí es verdadera. Ella sí es la mediana. Ya. ¿Puedo borrar? Mi, yo terminé. A Miguel Pérez parece que no estuviera escribiendo, parece que estuviera conversando con otra persona en clase. Por eso yo sí necesito que ustedes estén con sus camaritas encendidas. Ya terminé. Para yo poderlos monitorear que estén trabajando, porque hay personitas que hacen otras cosas. Ya. Muy bien. Ya terminé. Aquí veo, no sé si es porque tiene la imagen de Madre Sarita. Natalia, no te veo, Natalia. No sé si es porque tienes el filtro. Ah, no, sí está. Ya me di cuenta que por ahí se te ve el cabello, se te ve la quijadita. Y a veces estos filtros no nos quitan la imagen. Bueno, mis chicos, ¿puedo borrar? Andrés, ¿puedo quitar? Mimi. Ya. Junior, ¿puedo quitar? Mimi. Ya, mi amorcito. Ok. Ay, quité. Ya. Vamos ahora. Tenemos una, mira, tenemos bastante actividad, así que vamos a mover la manito. Dice ahora, ley resuelve aplicando las medidas de tendencia central. He ahorrado $20, $25, $20, otros 20. Ay, ya quisiera yo ahorrar. Otros $20, 25. Bueno, he hecho un ahorro. Yo quiero saber cuál es la media aritmética, cuál es la moda y hallar la mediana. Entonces, para hallar la media aritmética, ¿qué debo hacer? Sumar todo. Sumar. Muy bien, amiguito. Parece que fue Davidito ese. Voy a sumar. Dividir por la cantidad de datos. Exacto. Muy bien, Andreina. Primero sumo. Muy bien también, Emily. Happy birthday, Emily. Primero sumo. Voy a sumar y luego se va a dividir para la cantidad de datos. Entonces tenemos 20. Aquí no importa la forma, la ubicación. Aquí no importa la ubicación. Tenemos 20. Luego ahorró 25. Ahorró $20 más. Otros $20. ¿Cuántos 20? 1, 2, 3. $3.20. $3.20 más 25. No. Más 25. Más 40. 40 más 50. Más 40 otra vez. Más 50 otra vez. Más 40. Y más 30. Vamos a 380. 360 me salió a mí. A ver, uno dice 180, el otro dice 160. No, 360. 360. Cuando usted está en duda,
yo sí le pido que usted vuelva a tomar la calculadora y revise. Primero déjame contar cuántos datos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Son 12 datos. Cada mes guardó un dinerito. 12 datos. Muy bien. Me quedé con las dudas. Una dice 180, 180, otra dice 160, otra dice 360. Vamos bien. 20 más 25 más 25 otra vez, más 40, 380, más 40, 350, más 40, más, ay, ya aplasté más. 380, mis. 380, la respuesta es 380. Okay. Esa 380, recuerde, parece que alguien gritó Miss. Ya. Esos 380 lo vamos a tener que dividir para 12. Entonces, yo como esa división sí la puedo hacer, aquí no quiero utilizar la calculadora, voy a hacer la operación. Ya. Como tengo, es que puede ser decimal también. Déjame ver si. A ver. Dale con decimal. Sí. Sale con decimal y hay que redondearlo. Entonces no la voy a hacer porque me va a salir con decimal y después tengo que darle. Después los voy a. Entonces la respuesta es. Me voy a salir un poquito aquí porque ya no tengo espacio. 320, 380, que diga. 380. Dividido para 12. Eso es lo que yo voy a hacer. 380 dividido para 12. ¿Cuánto le sale de respuesta? 31.66, pero al lado hay un 6, entonces hay que redondearlo. Muy bien. Promedio es igual. Exacto, vamos a tener que redondear. La respuesta le sale 31. Punto. Voy a ver los tres decimales. 666. 31.666666. Ya, se va de largo ya. Entonces, cuando yo recuerde, yo me debo quedar solamente con dos decimales. Cuando yo tengo más decimales, me fijo en el tercer decimal. Y cuando este decimal es 5, 6, 7, 8 o 9, yo le sumo una unidad. Por lo tanto, mi respuesta total, ¿cuánto será? 31.67. Muy bien, 31.67. $31.67. Ese es mi promedio o mi media aritmética. Ese es el valor. Y ponemos la palabra dólares porque estamos hablando de dinero en este caso. Ya. Ahora vamos a obtener la moda. Recordemos, la moda es del dato que más se repite. La moda es del dato que más se repite. Yo pregunto, ¿cuáles son los números que más se repiten? 3. ¿Cuál 3? El 20, el 40. ¿Cuántas veces se repite el número 20? Cuatro veces. ¿Cuántas veces se repite el número 40? Tres veces. ¿Cuántas veces se repite el número 50? Dos veces. ¿Cuántas veces se repite el 25? Dos veces. Por lo tanto, ¿cuál es el número que más veces se repite? El 20. La moda. Alguien me dijo que no se me escuchaba bien. La moda o mo. La moda o mo es igual a 20. ¿Por qué 20? Porque es el dato que más se repite. Ya. Ahora me piden hallar la mediana. Para hallar la mediana, yo tengo que ubicar todas las cantidades de menor
a mayor, con todas las veces que se repite, y me voy a quedar con el dato central. Entonces, ¿cuál es el número menor aquí? El menor. ¿Cuál 20. Es el número menor? 20. ¿Cuántas veces 20. Vamos a escribir al número 20? Cuatro veces el número 20. Luego, ¿qué número vamos a escribir? El 25. ¿Cuántas veces? Dos veces el 25. Luego del 25, ¿qué número viene? 40. No, 30. Una 30. Sola vez el 30. Una sola vez el 30. Ok, ya. Ahora sí, después del 30, ¿cuál viene? 40. Tres veces. Luego, ¿qué número tenemos? El 50. ¿Cuántas veces? Dos veces, muy bien. Una vez que yo ya tengo mis 12 números, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Una vez que yo tengo mis números, voy a proceder a eliminarlos o a descartarlos, iniciando desde los extremos. Entonces, elimino este 20 y elimino este 50. Ahora, elimino este 20 y elimino el 50 que está acá, ya sabe, extremos y extremos. Voy a eliminar este 20 y se va a eliminar este 40. Voy a eliminar este 20 y voy a eliminar el 40 que está aquí. Me quedó un solo número. Ya. Voy a eliminar el 25 y voy a eliminar el 40. Ahora sí, miremos acá. Me quedó el 30. 25 y 30. ¿Qué tipo de mediana hemos obtenido? Mediana binaria. Ah, una mediana binaria. Y cuando yo tengo una mediana binaria, yo tengo que sumar. Hay que sumar. Exactamente, tiene que sumar y dividir. ¿Para cuánto? Para 25. Para dos, muy bien. Cuando tenemos una mediana binaria, lo sumamos. 25 más 30. ¿Cuánto es 25 más 30? 55. Y ese 55 dividido para 2, ¿a cuánto le sale? 2.5. 25.5. Eso sí, 25.5. Ok. Ya no me alcanza. Ay, me sale 55 dividido por 2, me sale 27.5. Chicos, revisen, 55 dividido por 2. 27.5. Muy bien. Esa entonces, tenemos ya nuestra respuesta. El promedio 31.67, ese es el promedio. La moda es 20 y la mediana 27.5. Muy bien. Pregunto, ¿puedo borrar? Sí, mi. Ya. Sí, mi. Ok. Ya vamos viendo acá, dice. Indica cuál es la moda del siguiente conjunto de datos. Tenemos varios números, me piden la moda. Vamos viendo, ¿cuántas veces se repite el número 9? Dos veces. Muy bien. Dos veces, no hay más 9, ¿verdad? Ok. Entonces, mire, yo acá voy poniendo para no olvidarme. Escuche, yo acá la voy a ir colocando. 9 es igual a 2. Para yo acordarme que del 9 solamente hay 2. Vamos con el número 7. ¿Cuántos 7 hay? 1, 2, 4, 5. 5 me dice. A ver. A mí me sale 5. 1, 7. 2, 7.
3, 7, 4, 7 y 5, 7. Entonces, ¿cuántos 7 hay? Hay 5, 7. Voy a poner acá. 7 es igual a 5. Esta es la frecuencia. El número que estoy poniendo acá son las frecuencias. Recuerda que nos, cuando tenemos así, tenemos que fijarnos en las frecuencias. Ya, ahora sí. ¿Cuántas veces está el número 5? Una vez. Ok, entonces el número 5 está 1. Ya vamos poniéndolo acá. 5 es igual a 1. Estoy haciendo sin querer una tabla acá, de este lado. Veamos. ¿Cuántas veces está el número 4? 4 veces. Vamos a confirmar. 4 veces. 1, 2, 3. También cerramos los números. 4. Ustedes sean así, porque. Y de distintos colores para que usted se vaya acordando cómo descubrió la moda. Entonces, pero yo justamente estoy haciendo de varios colores. Entonces, el número 4. ¿Cuántos números 4 salían? 4 números 4. 4 veces. Muy bien. Vamos ahora al número 3. ¿Cuántas veces está. 3 veces se repite el número 3. Vamos a ver. 1. Ay. No lo seleccioné. Ahora sí, tenemos 1, 3, 2, 2 y 3. No hay más 3. El número 3 hay 3 veces. 3 veces. El número 3 es igual a 3. Ya. Veamos ahora el número 8. Una vez está el número 8. ¿Qué? ¿Segurito? Sí. Ok. Entonces, el número 8 solamente está una vez. 8. El número 10 solo está repetido 2 veces. Igual a 1. 1. No sé quién quiere entrar, pero no me dejaba escribir. Ok, veamos al número 10. Número, ¿cuántas veces está? 2 veces. Cuénteme, amorcito. Haga lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, el número 10 tenemos 1, 2 números 10. Muy bien. Vaya haciendo a un ladito de su taller, vaya colocando. Entonces, el número 10 se ha repetido 2 veces. Que me da coraje porque quiero presionar y no me deja escribir. Ahora veamos al número 11. Una vez me dicen. Vamos bien. 11 igual a 1. 11 es igual a 1. Bien, entonces vamos colocando acá 11. 11 es igual a 1. Ya. Y 2. El número 6. Una vez. Ya, te calmas. El 6. Hay una vez. Okay. Y el número 2. Hay dos veces. Una vez. ¿Cómo que una vez o dos veces? Una vez. El número 2. Es dos veces. Dos veces. Dos igual a dos. Ahora sí, miremos la frecuencia. ¿Cuál es el número que más veces se ha repetido? El siete. El número que más se ha repetido, el 7, porque hay 5, 7. Entonces, la moda, ¿qué número la moda es? El siete. ¿Por qué el 7? Porque se repite más veces. Porque es la frecuencia que más se repite. Porque es la frecuencia que más se repite. Listo, meditado. Ya. Ok. Y ya terminé. Ya. Ahora sí puedo decir que estamos terminando. Veamos la siguiente actividad. Terminé mis. Y ya terminé mis. Y ya terminé mis.
Ya. Muy bien. Vamos a borrar. Sí, le faltó el 2. Mi amorcito, el 2 estaba abajo y estaba con color amarillo. Veamos ahora, dice. Dada la siguiente tabla, aquí tengo una tabla de calificaciones de un estudiante de sexto grado y yo quiero determinar cuál es la media aritmética, cuál es la mediana y la moda. Este estudiante, me imagino que estas son calificaciones sobre 20. Ha sacado 4.10, ha sacado un 11, 3.12, mamá, ya la vi. 4.13, un 14, 5.15, hay tantísimas materias en esta criaturita, y 2.16. Esas son las calificaciones que ha obtenido. Dice ahora, quiero hallar la media aritmética. Entonces, aquí sí nos vamos a ir un poquito porque mira, son tantas cantidades que vamos a tener que sumar y dividir. Porque no es que usted va a hacer 1, 2, 3, no, no, estos datos no. Estas son las calificaciones y las veces en que se ha repetido. Entonces, para sacar la media aritmética o promedio, vamos a tener que sumar. ¿Cuántos 10 ha sacado? 4 veces. 4. Entonces vamos a poner, espérate, X es igual a, entonces vamos a escribir 4.10. 1, 2. ¿Y por qué no ponemos 10 por 4 y sabemos que da igual a 40? No, porque después cuando te ponga a contar cuántos datos tienes, a lo mejor no me puedas dar con esa información. ¿Sí? Y porque no te quiero confundir, porque sabemos que para ayer el promedio es la suma de todos los datos. Y si después usted va a ver en el ejercicio que yo te voy a poner otras operaciones abreviadas, lo voy a confundir. Entonces, sí, yo sé que a lo mejor no nos va a costar un poquito, que va a ser más grandecito el ejercicio, pero nos toca hacerlo de esta manera, ¿sí? Ya. ¿Cuántos 11 se sacó el estudiante? Uno. Un 11. Más. Una más. Sola buena. Yo les aconsejo hacerlo más pequeñito las cantidades porque si no, no le va a entrar en el papelito. 11. ¿Cuántos 12 se sacó? 3. Entonces vamos a escribir 12 más 12 más 12. ¿Cuántos 13 se sacó? 4. 4. 13 más 13. Más 13. No, más solo 13. Uno. ¿Cuántos 14 se sacó? Uno, solo uno, solo uno. Solo un 14. Más. ¿Cuántos 15 se sacó? 5. 5. Cuando yo estudiaba, nuestras evaluaciones eran sobre 20. Ahora ustedes que estudian sus calificaciones sobre 10. Mi papi dijo que las evaluaciones de mi papi eran de 100. Tampoco así. 1, 2. Y habían como unas 20 preguntas. Más. ¿Cuántos 16 se sacó? Dos. Ya, muy bien. Una vez que yo ya tengo todos los datos colocados, ya sabes, se suma. Y se divide. ¿Para cuánto vamos a dividir? Ya vamos a contar cuántos datos tenemos. ¿Cuántas materias? Solo para 7. Ya. Yo lo que voy a hacer es lo que dijo José Ignacio. Yo les voy a dar unas operaciones. Voy a juntar todos los 10 y voy a sacar un promedio de los 10. Voy a sacar un promedio de los 12. Voy a sacar un promedio, porque si no en la calculadora usted se va a marear. Y se le va a hacer un poquito complicado. Si yo sumo todos los 10, ¿cuánto tengo de respuesta? 40. Ya. 40. Si yo sumo, el 11 no lo coloqué porque el 11, si yo sumo todos los 12, ¿cuánto me da? 12 más 12 más 12. 36. Muy bien. 13 más 13 más 13 más 13. 52. 15 más 15 más 15 más 15.
75. 75. Ya. ¿Y 16? ¿Y 16? 32. Ya, muy bien. Una vez que yo he hecho abreviado, ahora sí, mire, va, para que si no, usted se va a marear que yo estoy dando el número, entonces usted va a poner ahora en la calculadora. 40 más 11 más 36, cálmate un ratito, espérate, más 36, déjame con los amiguitos, más 52, y de ahí confirmamos si es lo mismo que está, te salió, le salió a usted, más 14, más 30, ay, ya me olvidé. Gracias por hacerme perder. Otra vez, chicos. 40 más 30. 11 más 36 más 52 más 14 más 75 más 32. Todos, ¿cuánto nos salió? 260. Ah, muy bien, 260. Perfecto. 260. Ya. Ahora sí, vamos a contar cuántos datos tenemos aquí. 20. 7. 7, no creo que tengamos 7 datos. 20. Datos. 20. 20. 20. Tiene 20. Que por ahí están gritando 20, Valentina. Sí, exactamente, son 30. Son 20 asignaturas. 20 asignaturas. Entonces, esos 260 lo vamos a dividir para 20. Esos 260 usted lo va a dividir para 20. Entonces, promedio es igual a, divida 260 13. Para 20. 13. Mi nota promedio, uy, mi mamá me hubiera dado la paliza con esa nota. 13. Ok, chicos, entonces, ya descubrí mi promedio. Mi promedio es 13. Ya. Ahora vamos a descubrir la mediana. Para hallar la mediana, usted sabe, debemos ubicar todos los números en orden, de tal manera que cuando los vamos eliminando, nos quedamos con el número que está en el centro. Aquí vamos, nosotros ya lo tenemos en orden acá arriba, pero bueno, nos va a tocar volverlo a escribir acá, entonces voy a hallar la mediana. Este puede cambiarse, mi amor. No se olvide de pedir justificativo. Y de hacer los trámites, sobre todo del justificar. Vamos hallando la mediana. A ver, entonces, vamos a escribir así otra vez, 4 veces el número 10, pero ya no va a poner el signo más, va a poner una comita, ¿sí? 10, 10, 10, 10. 4 veces el 10. Una vez el número 11. 3 veces el número 12. Ya. ¿Cuántas veces el número 13? 4 veces el número 13. 1, 2, 3, 4. Vaya viendo, por favor, con mucho cuidado. Entonces, número 12, 3 veces. Número 13, 4 veces. Número 14, una vez. David, te quiero ver trabajando, David. Ya. El número 15 lo vamos a poner 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y el número 16 2 veces. 1, 2. Ok. Una vez que usted haya ubicado todos los valores en orden alfabético con las repeticiones que tienen que haber, ahora sí vamos a ir descartando desde los extremos. No sé, lo veo como preocupado a Misael. ¿Qué le pasa a Misael? Ya. Creo que se equivocó y no tiene borrador. Ah. No es eso. Ok. A ver, vamos entonces. Elimino este 10 y elimino el 16. Yo les pongo otro para no equivocarme. Elimino este 10 y elimino este 16 que está aquí. Elimino el 10 y elimino el 15.
elimino el 10 y elimino otro 15. Elimino el 11 y elimino el 15. Yo sé cuál me quedó. Ya, te calmas, si ya viste, te calmas porque todavía estamos trabajando acá el resto. Elimino el 12 y elimino el 15. Vamos, que vamos despacio porque apurarnos nos trae cansancio. Elimino este 12 y elimino el 15. Elimino otro 12 y elimino el 14. Elimino el 13 y elimino otro 13. Muy bien. ¿Qué respuesta me quedó? ¿Qué tengo? Binaria. 13,13. Binaria, muy bien. Una mediana binaria. Cuando yo tengo una mediana binaria, yo tengo que sumar y dividir para 2. Cuando yo tengo una mediana binaria, yo divido, sumo y divido. Mediana binaria es igual a 13 más 13. ¿A qué es igual? 26. Dividido para 2. Cuando tenemos mediana binaria, siempre se va a dividir para 2. Dividido para 2, ¿a cuánto le da igual? 13. Entonces ya tenemos que nuestra mediana es 13. Coincide con la moda, coincide con la moda. No siempre es así. Entonces, nuestra mediana es igual a 13. ¿Qué me piden también? Que obtenga la moda. La moda no necesito hacer ninguna operación, la moda es observación. ¿Cuál es el dato que más se repite? El 15. Por lo tanto, nuestra moda, ¿cuál es? El 15. Moda es igual a 15. Porque es la frecuencia que más se repite. Y ahí hemos terminado. Mira, arriba hay que poner los datos. Ay, gracias, gracias, ¿verdad? Mediana 13. Mediana 13. Mediana, a ver, media 13, mediana 13. Mira, y arriba es media aritmética. Y la moda es 15. Moda es 15. Sí, porque hay media aritmética, media geométrica. Una vez que veamos fracciones, les voy a enseñar a sacar la media geométrica. Ok. ¿Puedo borrar? Sí, mis. Como que por el tiempo les va a tocar hacer el último ejercicio a usted solito, porque estamos a 5 minutos, a 4 minutos de acabar la clase. Sí, yo terminé. Yo terminé. Hay momentos que terminan antes que a mí. Hay otros que hay que estarlos esperando. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí, mis. ¿Sí? Sí, mis. Ya, ok. Veamos el último. Creo que sí, el otro nos lo tenemos que hacer nosotros porque ya son las 57. Nos quedan 4 minutos, por favor, estudiante. Ocupemos el espacio. Ordenemos los datos de menor a mayor. Tenemos un médico atendió 9 pacientes y registró las edades. ¿Cuál es el paciente con menor edad del médico? 13. Un niño de 13 años. Luego del niño de 13 años, ¿quién más se ha atendido del médico? 16. ¿Seguro? 16, vamos. Ya luego. 13. Luego. 18. 13 fue primero, mi amor. Luego siguió el de 16. ¿Cuál es la edad que le continúa? 18 años. Muy bien, 18 años. Luego del paciente de 18 años, ¿quién le continúa? 21. Muy bien. El paciente de 21 añitos. Ok. El paciente de 21 añitos. Luego del paciente de 21 añitos. 23. El paciente de 23 años. Muy bien.
Luego 25. 23. Cinco, luego el de 25. 25. Luego el otro de 25. Hay dos de 25, ¿verdad? Hay dos de 25. Creo que hay otro de 45. 45. Y el último, y otro de 60. Otro de 60. El último paciente de 60 años. Muy bien. ¿Cuál es la moda que más se repite? El 25. 25. Eso, porque hay dos pacientes de 25 años. La mediana es el dato que se encuentra justo en la mitad de este conjunto de datos. ¿Cuál es la mediana? Vamos sacándole la mediana. 23. Vamos viendo. Elimino el 13. Oh. 23 es 23. Elimino el 13 y elimino el 60. Elimino el 16. Felicito a los amiguitos que ya tienen la respuesta. Elimino el 18 y elimino el 25. Sí, ya tengo la respuesta. Elimino el 21. ¿Cómo que cuánto ha sido la respuesta? 23. 23. Esta no es una mediana binaria. Esta sí, cuando nos queda un solo dato, obtenemos directamente la mediana. Entonces, la mediana ha sido 23. Ya. Ahora, quiero sacar la media. Para ya la media, vamos a sumar todo. 13. Más, vamos rapidito, ganemos más 16, más 18, más 21, más 23, más 25, más 25, más 45. Ya son las 10. ¿Cuánto le salió? 246. Se acabó. Si desea, se puede retirar. Con el resto, terminamos, ¿sí? 246. ¿Cuántos datos tenemos? 9. Qué vergüenza el amiguito que dijo hasta chao, Miss. Pero bueno. 9. Después acá me preguntan, Miss, ¿cómo era la respuesta? Oh, Miss, que yo ya terminé esa parte. 246. Ah, bueno, ahí es distinto ya. Ya dividió, ¿cuánto le salió como respuesta? 27,3. Cerradito. 27.33. Aunque dice 3333. Ah, entonces sí es 27.33. Y si está todo 333, no necesita subirle. 27.33. Entonces ya hemos obtenido el promedio. El promedio es 27.33. Ya. Ok, mis amores. Tienen una tarea que te la voy a colocar más lueguito, ¿sí? Pueden retirarse, los que ya han terminado, se pueden retirar. Chao, chicos. Chao, mi bendiciones, mi chao. Bendiciones, nos vemos lueguito. Bendiciones, chao. Ya. Voy a dejar un minutito más para los que estén un poquito atrasados. El que terminó se puede retirar. Por fin. Ya, chao, mi. Chao. Chao, mi. Chao. Un minutito más y lo voy a cerrar. Chao, mi. Chao. Chao, mis. Chao, chicos. Ya lo voy a cerrar. Ya, ok. Tiempo suficiente para copiar. Chao, mis chiquitos.